no abriguéis ningún temor. En nuestras filas no hallaréis militares que os encadenen a las disciplinas cuarteleras, ni curas que exploten vuestros sentimientos con fábulas de tipo comercial, ni capitalistas que mantengan queridas a costa de vuestro sudor, ni monarcas, ni aristócratas que ejerzan sobre vosotros el derecho de pernada. Solo hallaréis hermanos, y como a tales os acogeremos. Venid sin tardanza, sin vacilaciones, y entre todos crearemos una nueva sociedad en cuyo seno hallaremos el amor, la paz y la cordialidad que siempre nos fueron negadas. No era solamente tirar tiros. Ahí, a medida que nosotros avanzábamos, pues ellos tenían campo libre para poder formar, darle forma y ética a lo que tenía que ser nuestra sociedad, nuestra futura sociedad. Los cambios se suceden vertiginosos en zonas de Castilla, Extremadura, Andalucía, Asturias y, sobre todo, en Levante, Cataluña y Aragón. Yo era muy alcahuete. Y en cuanto veía que había algo de barullo o algo, pues allí me metía. Y me metí en una plaza de la Constitución que estaba repleta de calandinos. Todo Calanda estaba allí. Y desde el balcón, este comité revolucionario dice: a partir de ahora, aquí se proclama el comunismo libertario. Y fue una multitud entera en la Plaza de la Constitución que aplaudió la frase. ¿Y en qué se compone el comunismo libertario? Queda abolido el dinero. Se va a expropiar a todo propietario, izquierdista o de derechas. Toda la maquinaria a disposición del pueblo, todos los edificios para que sean alojados los habitantes, independientemente de quién sea el propietario, trabajo colectivizado, distribuidos los trabajadores en grupos. No hizo falta senecas para organizar aquello, que fueron los trabajadores mismos. Porque allí se constituyó primero pues, el comité del sindicato, que era el principal, que duda cabe. Y desde luego, comité de defensa, comité de agricultura, comité de alimentación, comité de peluqueros. Pues los mismos trabajadores designaban a los delegados que habían más capacitados para que cumplieran la función de llevar la marcha, de distribuir el trabajo, de distribuir todo. El desprecio tradicional de los anarquistas por el dinero provoca un cambio radical en las relaciones económicas. Se crean monedas locales, vales, y en muchos lugares se llega a la total abolición del dinero. Allí desaparece el dinero. Se hizo el montón, que se llamaba de Kropotkin. Allí los alimentos se adquirían por vales y por las cartillas de racionamiento que se hicieron. En ese caso, cuando se trata de la toma del montón, pues naturalmente se tiene que tener aquella capacidad y aquella manera de pensar de que por qué razón vas a coger tú hoy 2 kilos de carne si con uno tienes bastante y mañana puedes ir a buscar otro fresco. O un traje, un par de zapatos. Allí se estaba exento de luz, de agua, de escuela, de todo. Allí no había que pagar nada. Y no había egoísmo de nada. Nada, ni uno. Egoísmo no existía. ¿Cómo va a existir si no hay dinero? Cuando no hay dinero no puede haber egoísmo. Hoy lo dices y no lo comprende la gente, pero que se asumió bien. El haber hecho la colectividad, cómo crear la colectividad, la inmensa mayoría del pueblo lo encontraron muy bien, y esto que no eran sindicalistas ni eran anarquistas, todos. El que quiso ser individualista continuó siendo individualista, pero fueron muy pocos. Y el que, como mis padres, aquí, a 30 metros de aquí, por ejemplo, que eran individualistas, tenían que responder
para tener el derecho que la cartilla les daba, tenían que responder con productos, no había dinero. En aquel año mis padres elevaron 4 cerdos para la matanza. Vino un compañero, por cierto que allí disgusté un poco a mi madre por lo que hice, vino un compañero, yo ya sabía que iban a venir. Decide el compañero de que la familia tenía bastante con un cerdo y le requisaron los 3 con los cuales se pagaba el resto de necesidades de todo el año. Trabajábamos a gusto. Y la otra, pues, que hay menos gastos en colectivistas que individuales. Porque ahora supongamos, si hay 100 individuos que trabajan en colectividad y 100 que no, los 100 que no necesitan 100 tractores y los otros necesitan más 10. Destituidas las antiguas autoridades locales, son ahora los trabajadores organizados en la CNT y en menor medida en la UGT los que controlan la administración, poniendo poco a poco en marcha toda la vida pública. El Comité Revolucionario me asignó el cargo de delegado de abastos. Delegado de abastos, pues creo que eso ya se comprende. Nos hicimos cargo de todas las mercancías que teníamos y además un pueblo que no da trigo, pues veníamos a Levante y lo cambiamos por azúcar. Pues teníamos la fábrica de azúcar, pues había una cosecha ya. Y de allí nos llevábamos chocolate y cosas, intercambios. Ya con el carbón ya se traían mercancías de calzado, de vestidos, todo eso para el pueblo, y ya se traían de afuera. Se nombraba cada pueblo una delegación representativa de cada pueblo y allí se construyó en Benicarló, digamos, la Federación de Colectividades. Que la línea fronteriza entre ayer y hoy es la desaparición del jornal y el establecimiento de una convivencia nueva. Cuando uno de los propietarios que se llaman medianos acude al comité con la pretensión absurda de que éste le autorice para llevar jornaleros, tiene que convencerse de que el salario está desterrado en absoluto de las costumbres. Y se ven obligados los trabajadores a trabajar, estén o no en la colectividad, a trabajar para ellos y no rebasar el término humano. En esta colectividad que ha dado una 50ena de bravos para el frente y asiste a este con sanos productos de la tierra, todo es espontáneo y progresivo. Nadie fuerza a nadie. Todos ayudan al vecino y se ven ayudados por este. En un rincón se ve el tractor, símbolo de la nueva producción, en espera de ser utilizado con provecho. Está en primer plano una biblioteca. Las escuelas que nosotros deseamos libres y racionalistas, sin injerencias ni intromisiones, constituyen tal vez la primera de las preocupaciones de estos bravos labradores que aspiran modestamente a recibir lecciones teóricas sin saber que las están dando en el terreno incuestionable de los hechos.
Se nos presenta, por ejemplo, una división, es decir, las tropas vienen por la parte de Velillas, como igual que si hubiera sido los franquistas que hubieran venido a invadir Angüés, en el mismo caso. Llegan a Angüés y es entonces que estaban instalando las ametralladoras ahí, que era el día que asaltan la colectividad angüesa. Ahí las ametralladoras más modernas que habíamos visto hasta esta época, en vez de llevarlas al frente, las estaban empleando para cosas de estas, para la represión. Es que vino una compañía de Lister para deshacer las colectividades. Y esto fue horrible porque pensaban que estaba para ayudar a la gente aquí. Pero lo que pasó es que ocuparon el ayuntamiento y ha detenido a la gente del ayuntamiento, la gente más o menos responsable de las colectividades. Y allí, desde ahí, había una represión que tengo muchos testigos que tenía que huirse otra vez a otros pueblos. Hubo casos de encarcelamiento perfectamente arbitrario de dirigentes de colectividades, incluso del movimiento cenetista aragonés. Algunos de sus principales dirigentes estuvieron varios días en una cárcel clandestina sin que tuvieran asistencia legal de ningún tipo ni conocimiento de por qué estaban allí detenidos y vieron peligrar sus propias vidas. Y hay también casos indudables de muertes de algunos dirigentes de colectividades locales que fueron asesinados en ese proceso de desarticulación de las colectividades en agosto del 37. Vinieron de una manera agresiva porque detuvieron al comité de la colectividad y propagaron contra la colectividad para hacer una llamada al individualismo. ¿Quién fue individualista? Los que tenían propiedad, pequeña propiedad, que no estaban dispuestos a que su riqueza, una pequeña propiedad es una riqueza, que esa riqueza fuera repartida entre los desheredados. Son militares, un ejército de la República, una República burguesa, que se ataca contra, para mí es eso, no es otra cosa. Es un ejército de la República burguesa que se ataca a la clase laboriosa. Pues pocas semanas después, algunas de esas colectividades vuelven a surgir, ya sin un Consejo de Aragón que las patrocina, que las protege, ya sin una federación de colectividades que cuente con tantos recursos como hasta agosto del año 37, pero aún así, en unas circunstancias pues mucho más adversas, sobrevivieron. Con menos afiliados, con menos miembros, pero algunas de esas colectividades sobrevivieron y se mantuvieron hasta marzo del 38, cuando llegaron las tropas franquistas, rompieron el frente aragonés, y eso es algo, eso es una realidad que no, que aunque sea menos importante en términos cuantitativos de lo que había sido hasta agosto del 37, pues es una realidad que no podemos menospreciar si queremos valorar en su justa medida aquel fenómeno de las colectividades en la zona republicana aragonesa. Y esa fue, en cierta medida, la prueba del 9, de que el colectivismo respondía a una necesidad sociológica dentro de las poblaciones, que había calado, que ofrecía alternativas y salida a un cierto número de intereses locales de las poblaciones.